Tengo miedo, mi familia, mis hijos, mis hermanas, mis padres. Solo quiero que todos estén bien. It's Sunday, April 26th. It's 6:30 in the morning. I'm up. Couldn't sleep. It's another beautiful day in the quarantine. I'm a railroad conductor in the United States. And right now, the biggest thing I miss is just hugging my daughter. She's living in isolation with her grandparents, and I just want to be with my daughter. Palkka ei tule. Mä en tiedä. Mä oon nähnyt yksi ainut lapsen kanssa. Mitä sä mä tunnen? Ja sä oot ainut. Sä oot yksi. O quien debería ser el líder de la nación está se lixando para la gente. Se lixando para las personas que mueren. Es muy triste. Me faz muy mal. Más mal que la propia doença. Está se lixando para os mortos, e ele fala barbaridade, se diz que não é coveiro, e diz também, e daí que está morrendo, é a vida. بحس حالي طاير في سفينة فضاء اسمها Planet Earth وسوقها كابتن اسمه كورونا وما اخذنا لما بعرف لوين رحلة جديدة. I'm hiding in my laundry room from the kids. No tengo miedo a morir. Realmente, tengo miedo a sufrir mientras muero, porque conmigo se termina mi historia, termina mi ADN y se termina mi existencia y no me pena. Todavía me cuesta entender qué pasa allá afuera, eso invisible que le lleva números y números, pero no sabemos más de historia ni de personas. Gott hat's in der Hand. Damit rechne ich. Es liegt an uns, wie lange, wie weit, wie schlimm es vielleicht auch eventuell noch mal werden wird. Wir sollten nicht zu selbstsicher sein für unser Leben. Leben ist auch Verpflichtung. Van a ser las 2 de la mañana y hace 5 minutos que termina la conversación con una mujer increíble. Nuestro encuentro fue mágico y fugaz, pero amé cada segundo que pasé con ella y me hubiese gustado poder decirle que amé todo esto de ella. Es una semana pasada, la última vez que nos vimos, la última vez que nos abrazamos y nos dimos un beso, pero ya es tarde y quería por lo menos decirle por acá que le amo.